Investigadores han recuperado la caja negra del avión que se estrelló el miércoles pasado en República Dominicana y que provocó la muerte del productor musical Flo La Movie, su familia y tres tripulantes. Entre tanto, este nuevo video de una cámara de seguridad revela el momento en que la aeronave se precipita a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto de Santo Domingo. En la capital dominicana, el hermano de Flo La Movie espera que le entreguen los cuerpos de sus familiares para poder velarlos en Orlando, Florida. Estamos teniendo dificultades con una de las dos niñas porque al parecer estaban juntas. So, no se pueden identificar una a las otras. Y estamos tratando de buscar cómo identificarla para poder llevarla. Las autoridades de la aviación dominicana dijeron que en 30 días tendrán un informe preliminar sobre las causas de este accidente.